Hoy os traigo la segunda parte del mapa del mes de agosto. Empezamos con un libro digital, Los pensamientos de Clara, de Verónica Solorzana. Que os dejaré la portada por este lado, como siempre. Es un libro donde nos cuenta Clara Díez la. Eh, su vida, nos cuenta su vida a lo largo de varios años, desde. Eh, principios del siglo XX hasta el año 2055. Es un libro que me ha gustado, pero la verdad que sin más. No creo que lo vuelva a leer, pero tampoco le pondría una mala, noche, una mala nota. De hecho, le di un 3 de 5, ya que es un poco una utopía, pero que nos lo cuenta desde un punto de vista político y demás, y eso no me ha gustado mucho. Por otra parte, también leí El mercurio, el azufre y la y el sal. Eh, de Manuel Noni de García que es un thriller juvenil donde estaré inmersos los alquimistas y la piedra filosofal y habrá un asesinato donde los asesinos eh, buscarán eh, querrán buscar perdón un libro que está en manos de nuestra protagonista otro libro que he leído ha sido cuentos góticos de Mary Shelley, que es un compendio de varios cuentos que escribió la propia autora eh, a mí me han recordado mucho a como si fueran el inicio de Frankenstein, porque hay algunos en los que se relatan de personas que vuelven a la vida, aunque no sea sé exactamente lo mismo, pero son todo cuentos que están bastante góticos y muy en su línea y me encantó. Otro libro que también leí, a ver que lo tengo por aquí todos apuntados, que no se me olvide ninguno, Vale, también me leí Invierno en Las Vegas de Andrea Izquierdo, que es la segunda parte de otoño en Londres. Si no me equivoco lo tengo en las estanterías. Creo que sí. No, lo tengo dejado a una amiga, creo. Bueno, pues es la segunda parte, que la siguiente ya se sabe que va a ser eh, otoño. Otoño en Nueva York. Era primavera en Tokio, va a ser la siguiente parte que sale en... En estos próximos meses. Es un libro que nos vuelve a dejar, no voy a contar muchísimo porque sigue la historia donde lo dejó el primer li libro, pero me encantó y además esta última parte nos vuelve a dejar con muchísima intriga. También me he leído Amanecer de hielo de Laura Falcolara, que es la misma autora que Richelstones House, si no me equivoco, y es un libro con un asesinato. Muy a lo nórdico, con muchos secretos tipo Mary Jones, Camila Larver donde todo se irá disparando. Y si os gusta, ya os digo, Camila Larver y Mary Jones, este libro os va a encantar. También me he leído Bajo Nuestra Piel de Josu Lorenzo Grilli, o más conocido como Joseph Darian. Es un libro thriller con toques a los Stephen King, sobre todo de Carrie, que a mí me ha encantado con poderes sobrenaturales, sobre todo de la mente, el poder de la mente, y que me ha encantado también. Por otra parte, me leí Relatos terroríficos 10 de John Jito, que incluye tres historias, a cada cual ya se ve más cobre desde mi punto de vista, pero que me sigue encantando, ya que John Jito para mí es de los mejores en cuanto a terror. Otro de los libros que he acabado este mes ha sido Bungo Street Dog 7, de Kafka Sadiri y Sanso, Sango Arukawa, es el número 7, creo que son 10 tomos en total, no voy a decir mucho porque es una séptima parte, pero me está encantando. Y por último, leí el libro No digas nada de Brad Parks, de editorial Plaza en James, que es un thriller donde los hijos de un juez desaparecen y le extorsionarán si quiere volver a verlos vivos, con lo cual es un libro totalmente recomendable. Y bueno, ahora voy a hablaros un poco de libros que tengo empezados. Sigo teniendo empezado Apocalipsis de Stephen King, pero bueno, he avanzado bastante, ya tengo 419 páginas leídas, que es como todo esto. Aún me quedan unas 1100 páginas aproximadamente, pero bueno, vamos avanzando. También tengo empezado La Casa de Riverton de Kate Morton, que tengo leído todo esto. Tiene, creo que son 500... A ver, 513 páginas, con lo cual me quedan unas 400 porque llevo leídas 104. Y también he empezado eco del Pasado de Laura Falco Laura, eh, de Círculo de Lectores. Tiene 356 páginas y bueno, lo tengo recién empezado. Llevo leídas solo 14 páginas, solo... Esto, así que vamos poquito a poquito. Y bueno, hasta aquí el vídeo de wrap up. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.